Recibimos oficialmente a la persona que ilumina nuestro camino digital. La persona que nos dice, el norte es aquel. Aquella persona que nos explicó claramente cómo se llaman los juegos que se juegan de izquierda a derecha. Uy, así quiero se cayó la presentación. Veníamos un par de viernes muy arriba. Se fue cayendo a pedazos. ¿Qué sé yo? Vino y ¿Cómo lo mató todo? Sí, sí. Yo te iba a decir, a mí nunca me presentó así hasta que empezó a decir eso y dije, mejor. Señores, con ustedes, él. ¿Qué tal? Bueno, Ricardo. Momento y anguila. No sé quién es. ¿Acá? No sé quién es. Ahí está. Buenos días a todos, Mario, Nacho, ¿cómo Buen están? Buen día. ¿Tenés una curita especial también? Tengo una curita de Frozen, Olaf, en este caso, ¿quién? Porque no, León no nos deja comprar curitas normales en casa. Y estábamos, compramos la de los Avengers, sí. Y estaba llegando a la cola del supermercado y dijo, no, las de Frozen mejor. Bueno, cuatro patas, claro. Cuatro estanterías atrás. Sí, un hipermercado. No tenés que hacer tanto caso al pibe. Mm. Y compraste las tuyas, además. Esa te queda corta, de hecho. El niño tirano. Y bueno, uno quiere, viste, sí. Prefiero comprarle la curita que el juguete que está pidiendo. Claro. Me resulta más económico, realmente. Tenés que leer libros como Boris Vian, todos esos los tenés, que son gente así como... Muy complicada. Padre rico, llama, padre pobre. Claro. El arranca corazones. No, mucho más dramático. Una madre que termina dándole la comida masticada de ella. No, una rara locura. Bueno, te digo, para ¿Para qué tuviste hijos? Una vez vi en el patio de comida de un shopping. Como la madre. Como ¿de capital o de provincia? De provincia, primer y cordón, claro, del conurbano sur. Okay, perfecto. Claro, primero. No, unicenter entonces. No. El otro lado. Okay, pero no sé, flashó ser pajarito la madre, pero la masticaba y después se la daba. Digo, ok, bueno, tranqui. ¿Y la niña de cuántos años? Era un infante, pero ya tenía pantalones, nene. Tengo tres frases que me quedaron siempre, tres acciones de madres con hijos que me han quedado. Una, bueno, así de esas que, sí. Que si boludo, sos la esclava de este pibe. Otro, me acuerdo, iba en un tren, todavía iba en el tren Martínez Retiro, que era por donde vivía, que cuando iba a trabajar en tren, y me acuerdo de un nene, me acuerdo, pero que te podría decir, ese es el nene. Hoy tiene 40 años. Una señora, el nene parado en el asiento, así mirando, de golpe entra uno de estos vendedores ambulantes. Ahora hay muchos, pero antes no había tantos. Entra uno y el pibe dice, ¡no! Empieza a gritar, ¡no, el señor, no, no! La señora me así mirando, lo grito, Y de golpe, en una combinación increíble, ¿viste cuando los trenes se mueven un poco así? Sí. Para los costados, el pibe medio que se mueve y la señora le empuja la cabeza contra la ventana y le hace ¡pau! Y la cabeza le hace ¡pum! Lo acomodó. Pero calculó justo el movimiento del tren y siempre dije, ¡qué bien callado el pibe! Eso es ser un padre, ¿no? Claro. Todo el tren diciendo, ¡no, hincha pelota al pibe! ¡Uy, te golpea! Esperen la curva, esperen la curva. Eso es de sicario experimentado. Ya, sí, esperar sí. El momento, encontró es el la séptimo hijo, sí. Y después una declaración realmente fuerte en Lima, Perú, de un nene también a los gritos. ¿Viste eso que se tiran al piso y no te dejan caminar? Porque le dieron un berrinche, le pasó todo. Es más psicoanalizado, hasta el más bruto le ha pasado. Y la señora lo levanta, lo caza de los pies, o sea, lo deja con cabeza abajo y le dice, te tendría que haber abortado. Lindo. Todavía no se hablaba mucho del aborto. Claro, y tampoco creo que haya estado al tanto el niño. Claro. Si puedes levantar a alguien de los pies, no creo buenísimo, que esté al tanto del aborto. Lo agarró y le dijo, tendría que haber abortado. Y siguió caminando y dije, ok. La estrategia fue confundirlo con el término aborto, ¿no? Porque le dijo, ¿qué? Claro, es algo un beso bueno. A Freud le mandamos. Sí. Con esto hemos perdido 14 minutos de fantástico. Sí, no sé por qué. Linda presentación, así es. Bien. Pero levantamos el cómo también de esa manera. Estamos con cómo. Fue una semana, dentro de todo, tranquila en el mundo de los videojuegos, pero sí vengo a contarles un par de cositas y traerles recomendaciones. Sabía que tenías siempre. Poco, por eso. Gracias, Mario. Tengo un poco por intenso, podríamos decir. Y vamos a arrancar con el gran evento videojueguil de la semana, que ya lo estuvimos charlando, Mario, que fue la llegada de Goku y compañía a Fortnite, el crossover más esperado. ¿Cuántas horas le dedicaron a esto? Los vi el otro día. No paraban de hablar de este tema. Y es que... ¿Cuánto le pusieron? ¿4 horas? Es que Dragon Ball en Argentina creo que viene después de la selección, más o menos a nivel popular. Bueno, pues si está en Fortnite es porque en todo el mundo está así. No, además, claro está la nueva que sí. Temporada este año está súper bien. Exactamente, viene bien. Y lo que agregaron estuvo bastante copado y ahora les voy a comentar, pero Dragon Ball es un suceso internacional, claramente. Y un detalle que no todo el mundo siempre lo maneja, pero que tiene que ver un poco con la popularidad, es que a Estados Unidos, particularmente, Dragon Ball Z llegó como
mucho más tarde que al resto del mundo. ¿Y fue el éxito que fue, no sé, en Latinoamérica? Por rotundo. Sí. Rotundo. Sí. En el mundo, creo que, donde estuvo Goku, sí, se volvió... Te puedo decir que hay cosas como, por ejemplo, hay lugares del mundo donde Caballero del Zodíaco, que acá también son reyes. No me hay lugares verlo. Del mundo que... ¿No te dejaban ver los Caballeros del Zodíaco? No, decían que era muy violento. Era muy violento. Pero un día nos tenemos que juntar a ver los Caballeros del Zodíaco. No, ya fue. No, está buenísimo. Pero hay lugares del mundo que ni pegó, que no le interesa a nadie. Dragon Ball es como algo súper popular. Llega Fortnite, el primer anime que llegó fue Naruto, que también es un éxito completamente rotundo. No nos gusta. Claramente no nos gusta. Seguramente alguien no está contento con nuestras declaraciones, que nos está escuchando, pero... No merece la pena que nos escuche. Pero Naruto llegó y pusieron un par de skins y hasta mañana. Acá la llegada de Dragon Ball es un gran evento, porque como estamos viendo ahora, por ejemplo, tiene su propia isla dentro de Fortnite. En la parte creativa de Fortnite podés ir a la Kame House, que es la casa del maestro Roshi, podés ir al templo de Kamisama, e inclusive hay un lugar donde podés ir a ver capítulos de Dragon Ball Super. Eso está buenísimo. O sea, lo charlamos en la semana, correcto. Nosotros, claro. Vas ahí, te tirás tu emoji y de sentarte en la reposera y te quedas mirando un capítulo, que esto ya lo han aprovechado muchos. Nolan llegó a transmitir películas dentro de la isla. Eso de es metaverso Fortnite puro. A pleno. El verdadero metaverso, claro, dentro de todo, porque también es un término que se arroja mucho sin que nada lo, claro, termine de decir. Y mientras que los skins de los personajes que llegaron, que son Goku, Bulma, Vegeta y Bills, son los que tenés que pagar. Ah, te iba a decir, hay que garpar para esto. Esos son los que hay que garpar. Pero el pase de batalla, que el pase de batalla es como una lista de misiones que a medida que la vas completando te van dando recompensas. El pase de batalla es gratis, el de Dragon Ball específico, y cualquiera, por más que no vayas a tener los skins de los personajes, podés hacer ese pase de batalla y te regalan los famosos gliders, que son los paracaídas con los que caes, una mochilita o algo, todo temática de Dragon Ball. Pero no son ni Goku, Ball, ni Vegeta, ni Bulma, ni... Igual, si me permitís, para mí los modelos son horribles. La cara de Goku es como que no la necesito. No, esto está bien. Está bien. Pero comparado con otras cosas que hay con implementado... ¿Con el juego de Play? No, comparado con otros personajes que han caído dentro de Fortnite mismo. Es como un poquito más aniñado, pero no me gustan bien las proporciones, no, nada. No. Yo soy un quejoso, ¿eh? Yo me quejo de todo. De eso, eso lo adelanto. Pero está muy bueno. Por eso veo tus streamers. Gracias, te agradezco un montón. No, estoy harto de la gente que le cae todo bien. Sí, no te puede caer todo bien todo el tiempo. Pues esto es fabuloso. Esto es... Claro. Y lo que tiene me copado flipa también son algunas cositas que metieron. Por ejemplo, hay ítems que puedes hacer el Kamehameha. Que encontrás bien ahí, lo levantás y es como, está completamente roto porque aniquilás todo lo que esté a 10 kilómetros a la redonda. ¿Genkidama? No, de momento, no sé si lo van pero a agregar. Eso rompe todo eso. Y bueno, pero es un poco la gracia también. Hay tiene misiones que es romper tantas estructuras con un Kamehameha. Y recuerdo por la primera Genkidama, la recuerdo, cuando es que he hecho totalmente caído, destruido, todo, nada, ya nada. Decía, quedan pocos. No era en la época que sabías cuántos capítulos quedaban. No, porque nada, encima es la primera saga dentro de, claro, Dragon Ball Z. Encima recién empezaba todo. Dragon Ball Z, que ayer en la República Argentina estrenó una nueva película. Sí. Dragon Ball Super Hero. ¿La viste? Sí, tuve la suerte de ir a verla esta semana. ¿Cuántos repeats? Es rara. Es rara. Pero escuchen. Prácticamente tiene muy pocas peleas. Y tiene un montón de argumento y desarrollo de personaje. En un momento dije, ¿esta es una película de Dragon Ball? Es como, nada que ver con Dragon Ball. Claro, la anterior, que fue la película de Broly, me encantó. Era una hora y media de gente peleándose. En un momento no había diálogo y eran todos gritos. Y dije, los actores de voz acá se arruinaron la garganta. Claro, exactamente. Es una película... ¿De Toriyama? Exactamente, escrita y producida. Y el protagonista principal es Piccolo. Con ¿qué? Un gran acompañamiento de Gohan. El señor Piccolo. El señor Piccolo, el mejor personaje de Dragon Ball. El mejor personaje de Dragon totalmente, Ball. Totalmente. ¿El segundo? Y ahí ya está gusto. Te lo dejo. A mí me gustó mucho Trunks. Sobre todo cuando viene el futuro, facherito ahí. Sí, medio Trunks era fachero. Trunks del futuro es muy copado. Pero estábamos buscando un Brad Pitt. Y bueno, pero lo hay. No es culpa de Trunks que lo sea. Goku y Vegeta hacen un cameo, medio como porque si no la gente iba a putear, si iba al cine y no aparecía Goku y Vegeta. No, ya está, chao. Pero es una película, el regreso de la Patrulla Roja, que son los nazis del mundo, claro, de Dragon Ball. Mirá, Gohan. Y el regreso de el nieto del Dr. Gero, que es el que hacía los androides, 16 y 17. Medio como que lo encuentran y lo contratan para que hagan nuevos androides para no la Patrulla Roja. Un quilombo. Con el quilombo que habían tenido con los dos primeros androides. Imagínate. Y obvio, como. ¿Ella con quién se casó? 18 se casa con Krillin. Con. Que ahora es policía. Ha dejado de ser un guerrero Z. Pero Krillin sabía que era un androide, ¿no?
Sí, pero igual le piden a Shenlong que le saque las partes robóticas y queda solo la parte humana y tiene una hija que en este momento no me acuerdo. Ah, mira qué llama. Que igual... ¿Tuvieron sexo? Sí, bueno, parece que sí. Goku tiene... Tiene pie por dos pibes, lado, claro. Sí. Gohan también. Vegeta también. Pero Vegeta. Con otros seres humanos, ¿no? Con ex-androides. No, con seres humanos. No son seres humanos. ¿Quién? Pero la mujer de Goku carne, sí es carne humana. Y hueso. Y pronto lo que prendieron la... Nah, sí. Dice, ya está, vamos. Bien, lo que sí tiene la película es que estarán viendo, no es animación tradicional, es todo 3D y es fantástico realmente. Hay gente, los más puristas de Dragon Ball no están muy contentos con esto, pero cuando lo ves animado en movimientos sutiles, hay una escena que Bulma está tirada en un sillón hablando por celular y movimientos de las manos, cómo se acomoda en el teléfono, todo, que decís, claro. Ok, muy humanos los movimientos, ¿no? En el dibujo animado hubiera no sido... Son humanos. Toda la imagen estática y solo se hubiera animado la mano que movía el teléfono. Mm. Una muy buena producción. Yo, que... Ahí está, pues, de Toriyama, sí, o sea, por la gente sí. Que lo hizo, que lo inventó. Totalmente. Yo me bajé de Dragon Ball Z particularmente hace años, pero la verdad que está bastante buena. A mí me gusta mucho más Dragon Ball. Me gustaba Goku de chiquito, la aventura, ir a buscar las esferas del dragón. El con cola. El con cola. Acá hay algo muy curioso, que Bulma tiene un equipo, como un ejército que está buscando las esferas del dragón todo el tiempo. Para, como siempre, tenerlas ella y le pide deseo para hacerse un lifting, para levantarse la cola, para sacarle las arrugas. Y es como que las tiene laburando solo para eso. Y es como, bueno, tiene desarrollo de personaje, tiene detallitos. Es full comedia la película también. Mm. Termina todo en una gran pelea, pero es el final de la peli nada más la pelea. Me sorprendió bastante dentro de eso. Así que, y la gente en el cine se reía bastante, así que están ustedes ir y disfrutarla. Recordemos que era una van premier con un montón de gente como Rippy. No, bueno. No, todos se reían de chistes que en el cine ahora, hoy ya desde el jueves nadie se ríe. Oh, tanto Toriyama esto. Un detalle que quizás les guste, a nosotros nos las pasaron como suele ser en las van premier. Habían manos que se golpeaban entre ellas cada vez que pasaba algo. Sí, en un momento aparece Mr. Satan y todo el mundo como que festejó muchísimo. Claro. Pero yo la vi en japonés con subtítulos, pero llega en español con los actores de doblaje. Pero las avant premier generalmente te la dan en el idioma original. A veces sin subtítulos siquiera. Yo Aquaman la vi sin subtítulos, por ejemplo. Pero en inglés. En inglés, claro, claro, por supuesto. Pero ahora, bueno, llegó Goku a Fortnite. Hay un posible competidor para Fortnite. Está llegando un posible nuevo Battle Royale que está rompiéndola toda. Se llama Super People, Super Gente. Es bastante genérico el nombre. Es un Battle Royale coreano que todavía no salió de su estadio de beta, es decir, las pruebas previas a lanzarse, pero solo en la beta tuvo más de 4 millones de jugadores. ¿Qué beta es esa? Y hasta 54 mil jugadores en simultáneo, es decir, 54 mil personas, caramba, jugando al mismo tiempo. ¿Y no juntaron más de 54 mil? ¿Llegan a juntar 70 mil? No, bueno. No, llegan a ser una streamer de 70 mil. Pero están YouTube en beta. Le da un premio. Están en beta, están en beta todavía. ¿Y cuál es el diferencial de Super People? ¿Por qué la está rompiendo tanto? Porque es un Battle Royale en el canon de PUBG, podríamos decir, más realista dentro de todo. Pero, como su nombre lo indica, los personajes tienen superpoderes. Ah. Ahora, ¿cuál es el giro sobre este Battle Royale de 100 jugadores caen en una isla, solo puede quedar uno? Que no podés elegir tus superpoderes. Es como que hay una tirada de dados y cada vez que arrancás una nueva partida tenés uno de los 13 superpoderes disponibles. Que si son, que volar, me imagino, uno. Y sí, algún tipo de masterización con las armas, manejar explosiones, manejar camuflaje y demás. Y vos, jugamos nosotros tres en squad y no sabemos cuál te va a tocar a vos. No sabemos si los tres poderes que nos van a tocar se van a complementar como para poder ser un equipo ofensivo que realmente funcione. ¿Hay que construir? No. Después sí, con plata in-game, es decir, con dinero del juego, ¿no? Que vos tenés que pagar. Si querés, podés pagar un monto para que haga una tirada de dados nuevo y te cambie el poder, porque ese no gustó. Pero no elegís qué poder te toca. Claro, claro. Entonces eso hace que dos partidas nunca sean la misma. Porque no sabes cómo vas a tener que manejar a tu personaje, contra quién vas a estar jugando, ni qué poderes van a tener los demás. Bien. Y la verdad que está resultando un éxito. Yo lo había probado a principio de año y ahí dijo, che, bueno, ok, esto está bastante piola, pero ahora la está rompiendo y pronto. ¿Todavía se puede ingresar a la beta esta? Sí, vas a Steam y lo descargas de manera gratuita.
guarda, o sea, pruébenlo hoy porque está por salir pronto y antes de salir de la beta claramente lo van a bajar un todo, que van a terminar de hacer los ajustes. Incluso el estudio dice, nuestro éxito es que leímos cada comentario que nos dejaron y cuando considerábamos que algo había que cambiarlo, lo cambiamos. Así que es como algo bastante potenciado por la comunidad. Me gusta que se acabaron, ¿no? Esa disimular las copias. Tata, es una isla, te tiran para caída. Sí, ya está. Okay, no es un colectivo, es un helicóptero. ¿Verdad? Totalmente, hasta mañana. Están todos buscando la fórmula de bebida cola, algunos la encuentran, algunos hacen algo similar y otros terminan, no sé, siendo la figuretti de los Battle Royale. Ok, lo probaremos. Wonder People. Super People. Vamos con un regreso. Un regreso de un clásico, porque se anunció que va a volver Alone in the Dark, uno de los primeros survival horror que datan de 1992. Era en PC, el primero original en PC. ¿Tienen ganas de ponerlo con audio esto? Si quieren, que no se los avise antes. Elena está jugando en un cuarto con sus muñecas colgadas del techo. Sí, y se está poniendo un nudo a la garganta también. ¿Se va a suicidar? ¿No saben que la juventud está deprimida como para ver esto? Mirá cuán deprimida está realmente. Alone in the Dark es uno de los primeros survival horror. Podríamos decir que sin Alone in the Dark no hay Silent Hill, no hay Resident Evil, no hay nada. Y es un juego de terror psicológico. No para solo la época fue una mierda este juego. Era, sí, bueno, tengo videos de cómo se ve. Trituraba el cerebro. Sí, porque jugaba mucho con tu psiquis. Era algo de justamente terror psicológico, de incomodarte. Era puro ambiente. Este nuevo juego, que no tiene fecha de lanzamiento todavía, se presenta como una reboot. No es una remake, no es una nueva entrada en la serie. Es más o menos hacer el primero de nuevo, donde estamos en un asilo para lunáticos, para la gente pudiente, y vamos a poder controlar a dos personajes, un hombre o una mujer, intentando, bueno, comprender qué son las locuras que estaban sucediendo dentro de esta... que esto nos parecía brillante. Misión. Sí, no. A mí, yo me acuerdo de jugarlo por primera vez, que encima en la computadora que tenía corría a 2 píxeles por hora. Pero era impresionante porque es uno de los primeros juegos de terror. El tema, la gente está muy contenta, yo estoy contento. Estamos en una nueva era dorada de los survival horror. Todos los juegos de terror que estuvieron saliendo últimamente están muy buenos. La gente para mí se está emocionando un poco de más porque después hubo como 8, 9 Alone in the Dark en total. Y el único bueno fue el primero. Entonces es como, ¡vamos, vuelve! Digo, bueno, el que estuvo bueno fue en el 92 y después sacaron 8 más que fueron una cagada. Entonces yo no cantaría victoria tan rápidamente. Estadísticamente hay pocas chances de que sea buenísimo. Exacto, pero es una vieja gloria y hay que respetarlo como tal. A mí me sigue, tiene un efecto romántico ver este primero y me gusta cómo se ve. Ya lo saben entonces. Y un detalle de esta semana, es algo medio de negocio, yo calculo, Mario, que a vos te va a gustar porque sé que te gustan estas cosas. Es un detalle más de la cocina del gaming. Esto va a ser un juego de THQ Nordic, que es un estudio de videojuegos, que compró una empresa que se llama Embracer Group. Mira. Miren su DNI, saquen el DNI de la billetera y fíjense, porque probablemente ustedes acaban de ser comprados por Embracer Group, este grupo sueco, y no lo saben. Acaban de comprar más de 400 estudios de videojuegos y compraron esta semana los derechos de absolutamente toda la propiedad de Tolkien. Para videojuegos, para series, para películas, parque de diversiones. Todo el Señor de los Anillos, todo el Hobbit, ahora es de Embracer Group. Y ustedes me van a decir, pero Rippy, ¿no sale ahora en Amazon Prime una serie? Eso ya estaba hecho de antes. Entonces el acuerdo que dijeron es, bueno, sigan con la serie ustedes, porque además nadie se va a querer meter en el medio de Jeff Bezos. Y ellos, si van a hacer serie televisiva, no pueden hacer series de más de 4 capítulos. Pero después quieren hacer 17 películas nuevas del Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos es de Embracer Group en este momento. ¿Quién es Embracer Group? No se sabe. El señor Embracer. Es un grupo de... Es un conglomerado de empresas suecas. Sí. Que... un multimedios. Que como compran justamente estudios de televisión, de cine. Y lo que... Compraron Tomb Raider hace poco. Compran las propiedades intelectuales y tienen los derechos para producir cualquier cosa con ese nombre. Este video, que no los invito a verlo desde ya, es una hora de un video de YouTube donde le presentan a su mesa de acreedores y demás. Bueno, estas fueron las ganancias que tuvimos en este último cuatrimestre, esto todo. Bueno, es una hora, pero tenemos media hora. Es el primer cuatrimestre, el Q1. Pero hay que estar atento,
porque están comprando, están en, a un nivel Microsoft en este momento en cantidad de estudios que poseen. Resueco él igual, ¿eh? Y van a seguir comprando y no se sabe todavía, esto que les conté fue una de las compras que hicieron esta semana, dijeron que en las próximas semanas van a anunciar otro estudio importantísimo que compraron y que es la adquisición más grande que han hecho en su historia. Y todo el mundo está flasheando y compraron Konami. Ford Motor. Compraron estudio de videojuegos igual, pero bueno. ¿Qué compraron? ¿Compraron Konami? ¿Compraron Capcom? ¿A quién compraron? Ubisoft está estudio más grande? A la venta. Bueno, estaba, sí, estaba pidiendo pista a los gritos. Así que esto va a cambiar un poco el panorama de cómo se está moviendo el mundo de los videojuegos. ¿Quién? Atari. Atari, bueno, Atari necesita que alguien... No, bueno, está, ¿Hacemos una vaquita? ¿Cómo, cómo la ven? Muy la única vaquita que puedo hacer. Muy bien. La única vaquita que va a salir de acá. ¿Vamos con recomendaciones para el fin de semana? Eso es tan amable. Vamos a un juego que para mí, para la audiencia que nos está escuchando, que justo llegan los viernes a la 9 de la mañana y dice, uy, el barbudo de los jueguitos. Un juego que se le puede recomendar a todo el mundo. Un juego muy tranquilo. El barbudo de los jueguitos. Yo sé ¿cómo, que cómo, sí. cómo? Yo sé que como Tini, Tini, Tini. Claro, exactamente. Eran dos como igual. Sí, pero bueno. Es un juego que te va a servir como para mirar una serie, como leer un libro. Se llama Coffee Talk, charla de café. No, creo que no quiero este juego nuevo. Y vos lo que sos es, sos un barista en un café sobrenatural. Deja de hacernos trabajar en los videojuegos, Rippy. Deja de hacerme laburar. Es muy japonés eso. Ahora con el Oculus vas a estar trabajando a lo loco. Hay un juego en VR que es ser un ascensorista y manejar un ascensor llevando paquetes de piso a piso. Te equivocaste. Entonces, si compraste el VR para eso, te equivocaste. No, a mí me encanta. Anda, conseguí laburo, a ganar guita con esas cosas que te gustan hacer. En Coffee Talk lo que hacemos es atender un café medio sobrenatural donde vienen humanos, pero también vienen demonios. Y te cuentan sus problemas y te piden una bebida. Entonces vos lo que tenés que hacer es te piden un mocha latte con leche vegetariana. Vos lo vas preparando, haces el arte del café todo y vas escuchando sus problemas y le solucionás el problema. Y no, tenés un par de opciones de diálogo para responderle y demás, pero esa es la parte que consumís como si estuvieras consumiendo una serie. ¿Quién gana? Del libro. Vos, porque te estás nutriendo. Perdés de una narrativa. ¿Tenés un tiempo para hacer el café? No, tenés su... te dejan menos propina, te dicen este café que me hiciste es una mierda, pero no es como game over, you die. No, no, porque está, por ejemplo, en cocina, ese que estás en la cocina, claro, enviar a, claro, que en un momento te llegan tantos pedidos que perdés cuando ya no lo podés atosigar el pedido. Pero acá lo que es interesante de la narrativa es que o se te va a quejar o no te va a compartir tanto sus problemas o van a ir pasando cosas, pero en realidad es atender el café y viendo la vida de todos estos seres que se te van acercando. ¿Cómo llegaste acá? Me encanta. No, y ya con la respuesta, ¿quién gana en esto? Vos. Ahí. Vos ganás. Hay un precursor de este juego que se llama Barjala, que vos atendés un bar en una ciudad medio cyberpunk y vienen robots, vienen verdad, y es lo mismo pero en un bar y haces bebidas alcohólicas. Es muy interesante, es como, de nuevo, es como leer una novela. Lo que importa acá son las historias de las personas que te vas encontrando. Conocer gente, Mario. ¿Está subtitulado? Sí, sí. ¿O tiene está opción en castellano? No, tiene, no, está subtitulado, tiene opción de idioma, porque tampoco tiene mucho actuación de voz. Ah, fabuloso. Es como... Bastante yo mismo. Bueno, yo le vengo a traer el Game Boy. Una vez que terminaste este, te pones a limpiar con la hidrolavadora. Si quieren, vengo todos los viernes y digo Fortnite, Call of Duty, FIFA y me voy. Obvio, obvio. Obvio. Esto lo pueden conseguir en cualquier plataforma. En Game Pass está incluido. O sea que si ya están suscritos al Game Pass, lo pueden jugar de manera gratuita. El otro día vi en Downloader, que es la página que te dice cuando se caen los servicios. Sí. Online, todo eso. Que PlayStation se cayó con el estreno de Prey, con lo del gato. Sí, sí, con Stray. Con Stray, perdón. Sí, totalmente. Se bueno, cayó... Cuando, generalmente cuando hay lanzamientos muy importantes, muy esperados, las plataformas no aguantan porque todo el mundo ahí como apretando... Muy loco, ¿no? La es muy loco. La demanda que habrá tenido. Y también es muy loco ver Fortnite se cae como 3, 4, 5 veces por día. Hay una cuenta que... La cuenta oficial de ellos te dice, che, nos caímos. Y el, a un minuto tenés un tweet que dice, listo, ya está, porque tiene 1000 monos con 1000 máquinas de escribir trabajando en eso todo el tiempo. Uno a ver que quizás le gusta un poco más, es un lanzamiento de esta semana. A ver. Se llama Curse to Golf, que es como maldito para golfear. Y sos un golfista. Todos los juegos de golf son buenísimos, los de celulares. Exacto. Los de Nintendo, los de todos. Y encima es como un juego de golfito, de minigolf, podríamos decir. Sos un golfista que cae al purgatorio del golf y te tenés que escapar del mismo resolviendo acertijos que todos tienen que ver cómo demonios hago llegar la pelotita al agujero. Al esto hoyo, es un juego. Esto es un juego. Una estética claramente pixel art donde, como en los clásicos minigolf, golfito, vas a tener que, bueno, a ver
¿cómo hago para llevar la pelota ahí? Y tiene que entrar en un portal y golpear en este fantasma y tratar de no caer en esta trampa de arena. Y vos vas atravesando cuatro biomas completamente distintos. Creo que son alrededor de 120, 130 hoyos en total. A medida que vas teniendo una narrativa, ¿no?, de este golfista que tiene que escaparse de este inframundo y no quedar atrapado ahí para siempre. Si no me equivoco, si no me falla la memoria, ahora a las 10 de la mañana, en nuestro canal de YouTube, Chopper lo va a transmitir, por si tienen ganas de pegarle un vistazo. ¿En Trovo o en YouTube? Estamos en trovo.live/malditosnerds y en nuestro propio canal de YouTube. También volvimos a nuestro canal de YouTube. Que hemos vuelto a YouTube. Es muy... En cualquier momento vas a tener 80.000, 90.000 personas mirándolo. Bueno, los números ya han... esta misma semana han crecido exponencialmente. Porque, de nuevo, siempre lo que ganan de cualquier plataforma es la comodidad. Claro. La gente de YouTube lo puede ver en sus Smart TV. YouTube no suele estar bloqueados en los laburos. YouTube es como... Hay gente que está diciendo, no los veía desde el 94. Que mentira, porque en el 94 no existíamos. Pero como hay gente que nos fuimos de YouTube en un momento en 2020 y pensaron que no estábamos más. Entonces es como que los números están explotando en este momento. Bueno, me alegro. Es muy interesante el experimento. Igual estamos en todas las plataformas. Ustedes eligen vernos en la que más cómodo les queda. Y la última recomendación, uno de terror, pero de terror del bueno, se llama El Asistente del Mortuario. The Mortuary Assistant. Por favor, a ver. Otro laburo. Te llama el dueño de la morgue y dice, che, me llegaron un par de cuerpos, no puedo ir. ¿Te encargas vos? Esto, Rippy. Rippy, vos estás loco. ¿Qué es esto, Rippy? ¿Qué le tenés que sacar los fluidos? Todo? Ay, de golpe los cuerpos empiezan a... Y pasan cosas, ¿no? Pasan cositas. I suffer no bondage but this rotting, weak, pathetic corpse. Hay un momento muy lindo donde aparece escrito en una pared, Dios te ha abandonado, con sangre. Look at me. Look at this pitiful flesh. Y la idea del juego, ¿cuál es? Y que hagan las autopsias y que cumplan. No, eso, tenés que hacer como las autopsias, pasearle los fluidos. En uno tenés que cerrarle la boca. Claro, exactamente. Llamar a Evita. Claro. Sí. Y escribirle a Agosto 22 en la espalda con un cutter. Okay. Exacto. Podés tirar la agua bendita a tu computadora, jugarlo con Rosario en la mano. Está rompiendo todo en las plataformas de stream este juego. Es un cagazo asegurado. Así que si disfrutás de este tipo de experiencias... Si ¿Plataformas? Esto está en PC. Si te parecía muy light hacerle café a la gente y escuchar sus problemas... No, claro, lo vas acá y después vas a contar vos tu problema, un café real, ¿no? Claramente con un psicólogo del otro lado. Exactamente. No, está muy, muy bueno. Si le gustan los juegos de terror, lo recomiendo fuertemente.